en la jefatura distrital, donde se llevó a cabo, ha finalizado recién una reunión, bueno, justamente entre gremios, gente del Consejo Escolar, directivos del Colegio Normal Nacional. Bueno, ¿qué fue lo que se adivinó aquí? Bueno, ante la nueva presencia o aparición de roedores, se ha decidido que en el día de hoy se suspendan las clases, en el día de mañana se suspenden las clases, para llevar una nueva estrategia de reforestación en forma conjunta con bromatología y con una empresa que se va a hacer cargo de la reforestación. Por el momento, hasta el lunes no va a haber clases. Por el momento vamos a estar informando día a día o a ver en el transcurso del fin de semana para ver cómo evoluciona esta nueva estrategia, para ver si podemos terminar erradicar con las ratas, con los roedores dentro de la institución. ¿Esta empresa cuándo va a poner en pie la práctica? A partir de hoy, bromatología, y si se acordaba con la empresa, a partir de hoy la empresa también, empiezan a partir de las 13:30, ingresan a la escuela y empiezan con el proceso de ratización. ¿No está estipulado el tiempo que va a durar? ¿No se sabe por el momento? En primera instancia es hoy y mañana de ratizar, y el sábado realizar una desinfección general de la escuela para que, si de no aparecer más roedores en el transcurso de estos días, el lunes se darían clases normalmente. La charla, bueno, duró un ratito, pudimos observar. Sí, porque se acordaron estrategias a seguir y que cada uno primero expuso, y bueno, es lo que pasa en todas las reuniones. Escuchamos y acordamos. Tal cual. La idea principalmente es volver a clase cuanto antes, siempre y cuando el problema... Sí, preservando la salud de los alumnos. ¿Sí? Justamente, parte de los directivos, un tema que preocupa, me imagino, pero bueno, se están llevando a cabo soluciones, se están acercando soluciones para que esto finalice, ¿no? Exactamente. Claramente nosotros, la preocupación nuestra es la salud de los alumnos y de los docentes que trabajan en la institución. Por lo tanto, también quiero dejar claramente lo que se trabajó acá, es que el lunes va a haber clase, excepto, para que quede claro, el lunes va a haber clase, excepto que después del seguimiento que hagamos durante todo el fin de semana y el domingo, si se detecta, con todos los actores que hemos estado participando de esta reunión, si detectamos que hay actividad dentro de la institución educativa, obviamente va a salir un comunicado oficial dejando claramente qué es lo que va a pasar. Pero el lunes hay clases normalmente, nos estamos ocupando, estamos todos preocupados por este tema, Consejo Escolar, Autoridad Educativa, el municipio, estamos todos muy preocupados por esto, y ya te digo, lo primero que se va a preservar es la salud de los alumnos y de los docentes que trabajan en la institución. Claro, tal cual, justamente. A priori sería el lunes comienzo de clase nuevamente, siempre y cuando esté todo sobrado. Bueno, me parece bien con esta determinación. Sí, totalmente. Y no, y además un poco remarcar lo que decía el mismo Lidia, digamos, hoy en esta reunión eran muchos actores, porque estaban todos los gremios representados, estaban el Consejo Escolar, Bromatología, Inspección, las inspectoras de nivel, los directores de las escuelas, municipio. Y la verdad que, bueno, lo que se planteó en la reunión, como dice Lidia, bueno, todos escucharon las partes y ponernos de acuerdo en cómo actuar respecto a una preocupación común. Lidia, ¿algún mensaje para los padres que estén viendo o que no se preocupen? No, se trata de garantizar más que nada esto, la salud de los chicos. De hecho, a ver, se garantiza de la mejor manera posible implementando estrategias. Que esto no quiere decir que no lo hayamos hecho con anterioridad, porque se implementaron estrategias, pero ante la aparición de nuevos roedores hay que tomar otras medidas. ¿Sí? Lidia, Luis, Luca, bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos en contacto con cualquier otra vez. Bueno, muchas gracias. Una cuestión que nos quedó, sí. Lidia, vamos a convocar a los padres. Sí, de la reunión también salió que hay algunos papás que se ofrecieron a armar una jornada solidaria el domingo, que de hecho muchos de nosotros acá presentes, que somos papás de alumnos que concurren a esas instituciones, vamos a formar parte. Es para limpiar todo lo que es alrededor de la escuela, todo lo que es el playón y el pasto. A las 9 de la mañana, el domingo, los invitamos. Quienes quieran participar y para formar parte de esta jornada de limpieza están invitados. Tanto alumnos como padres. Sí. Surge de la inquietud de los papás. Sí, los papás propusieron esta jornada de limpieza, que a mí me parece muy loable y muy válido. Felicito a los papás.
Muchísimas gracias a todos. Por favor, hasta luego. Perfecto.